A veces perdemos en las rutinas el valor de las miradas y las sensaciones. Dejamos de observar por solo ver. Dejamos de suspirar por respirar sin oler. Y permitirnos que corra la vida sin apreciar las sensaciones. Pero ¿cómo sería si disfrutáramos de cada detalle y fuéramos por la calle siendo felices por cada cosa que podemos apreciar? Las flores, los animales, la brisa, el viejito que lee un periódico, los niños con uniforme que van para la escuela. ¿Qué pasaría si empezaras a admirar las pequeñas cosas y agradecer por estar aquí y ahora? Y desconectarte del modo zombie para empezar a vivir una vida donde tú eres el protagonista. Y no que lo eres porque te tocó vivir esa vida, sino porque en este momento, en este cuerpo, en esta alma y en este ser, eres tú. Sí, tú. Mírate al espejo. Eres tú. Tócate. ¿Te sientes? ¿Sabes por qué? Porque estás aquí. Agradece ahora mismo. Hazlo desde el corazón. Toma las riendas y sé el arquitecto de tu vida. Planéala y constrúyela a tu gusto. Tú puedes. Es solo decidirte y echarte a andar, valorando que eres un ser infinitamente capaz. Tú posees poderes extraordinarios, y no porque seas un superhéroe o una superheroína, sino porque eres una persona creativa. Solo depende de ti explotar tu imaginación y visualizar aquello que deseas y cómo lo deseas. Cierra los ojos, siéntelo, disfruta que ya lo tienes. Respira profundo, manténlo ahí, mantén esa sensación deliciosa. Ahora agradece, sí, agradece, porque ya lo tienes. Y deja que el universo lo traiga al plano tangible. Pero no te canses, aunque te sientas golpeado. Piensa que esos golpes te harán más fuerte. Y en ser fuerte está el potencial, capaz de conseguir lo que desees. Sal del rincón oscuro y corre hacia la luz. Salta, juega, sonríe. Sí, sonríe. ¿Sabes por qué? Porque te ves increíble sonriendo. Valora la vida. Al final es un juego. Vívela así, a veces ganando, a veces perdiendo, pero consciente de que siempre que pierdes, también ganas, porque ganas experiencia. La esencia es que hagas de tu esencia positividad, amor, paz. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes. ¿Y sabes por qué puedes? Porque está inscrito en tu ADN el poder.